Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy te traigo la solución de este problema. Estoy tratando de jugar Mortal Kombat, la aplicación, el juego de Mortal Kombat, pero de manera inesperada se cierra. Así que si tú tienes este problema en cualquier juego o en cualquier aplicación, pues no te preocupes, te traigo la solución definitiva porque pues es un problema de software y necesitamos solucionarlo de una manera súper, pero súper sencilla. Así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para poder resolver el problema de las aplicaciones que se cierran, okay, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Reboot for Android, el cual estará en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan, registran el programa y lo ejecutan como administrador. Una vez ejecutado el programa, como se pueden dar cuenta, tenemos varias funciones. Podemos entrar y salir del modo Fastboot, del modo Recovery o Recuperación, del modo Download o del modo Descarga. Incluso con un solo clic podemos borrar el caché del sistema operativo, algo bastante útil. Pero la opción que nos interesa es la principal, que dice reparar sistema de Android. Sin embargo, tengan en cuenta que a la hora de usar esta función, ¿okay?, vamos a necesitar sí o sí de que nuestro teléfono sea marca Samsung, porque aquí nos va a pedir el modelo, ¿okay?, la serie, absolutamente todo, incluso el operador, para poder descargar el sistema de dicho Samsung y poder reparar el sistema como tal. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono que tiene el problema a la computadora mediante el cable USB. Fíjense que aquí ya me detecta que tengo un teléfono de Xiaomi, ¿ok? Y aunque sea de marca Xiaomi y no podemos reparar el sistema Android aquí directamente con el programa porque no es Samsung, vamos entonces a entrar en el modo Recovery, en el modo Recuperación. Le damos acá y aquí, como se pueden dar cuenta, nos indica el paso a paso que debemos seguir para poder usar esta función. En el caso de Redmi, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tenemos que entrar en la configuración del dispositivo. Una vez que estemos en la configuración, vamos a bajar hasta la opción que dice acerca del teléfono, ¿ok? En este caso está en la parte de arriba. Y en la parte que dice versión de MIUI, tenemos que darle varias veces para que se habilite como tal la opción de desarrollador. Una vez que en este caso ya seamos desarrollador, nos vamos atrás y en la parte de abajo, justo en la parte de abajo, hay una opción que dice ajustes adicionales. Aquí en ajustes adicionales tenemos la opción de desarrollador. Vamos a seleccionarla y, muy importante, seleccionar lo que sería la depuración USB. Entonces vamos a bajar y aquí en donde dice depuración USB vamos a activar esa función. Nos va a aparecer este mensaje de advertencia. Vamos a marcar la casilla, esperamos los segundos y le damos donde dice aceptar. Cuando leemos en aceptar, ya tenemos la depuración USB activa. Ok, aquí le damos en aceptar. Una vez activada la depuración USB, tenemos que darle clic aquí donde dice un clic, entrar en modo recovery. Obviamente el teléfono tiene que estar conectado a la computadora y el programa lo debe detectar. Entonces, cuando leemos clic acá, donde dice entrar en el modo recovery o recuperación, automáticamente el dispositivo se va a reiniciar y va a entrar en el modo recuperación. De esta manera alterna, podemos reparar el sistema operativo, el sistema Android, haciendo lo que sería una restauración de fábrica. Aquí le damos en aceptar y bueno, aquí vamos a tener varias opciones y lo importante acá es que bueno, al menos en el Xiaomi podemos desplazarnos entre las opciones, ¿ok?, con los botones de volumen y aceptamos con el botón de inicio y apagado. Entonces vamos a marcar la opción que dice Wipe Data y vamos a darle el botón de encendido y apagado. Cuando le demos acá, vamos a darle a la opción que dice Wipe All Data para eliminar toda la información. Le damos allí y vamos a confirmar en el botón de abajo. Una vez acá, esperamos a que el sistema sea restaurado de fábrica. Y bueno, ya luego de que se haya hecho esto con éxito, nos vamos al menú principal dándole el botón de encendido y apagado y le damos a la opción de Reboot o de reiniciar, ¿ok? Reiniciamos el sistema, le damos donde dice Reboot to System y cuando le demos a esta opción, lo que sería el teléfono se va a reiniciar, ¿ok? Cuando se reinicie, bueno, vamos a tener el teléfono de fábrica, pero ya en teoría ya hemos resuelto el problema, ya hemos reparado el sistema de Android, a pesar de que no tenemos un sistema de Samsung.
Entonces ya lo que resta sería configurar absolutamente todo a como estaba antes e instalar las aplicaciones y los juegos que teníamos anteriormente. Y ya muy seguramente esas aplicaciones que se cerraban se van a abrir sin ningún problema. Así que pues nada, yo del momento el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. Recuerden regalarnos un like, un me gusta. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal TinoShare Spanish. Recuerden que soy Carlos Vallejo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.